Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia y vengo a contar un cuento. Se llama El Gigante Egoísta. En un pueblo muy lejano vivía un gigante, pero cuando los niños le veían, se corrían. Entonces, un día pasaron unos niños al lado de ellos, del jardín. Y los niños, en vez de ver al gigante, vieron el jardín. El jardín precioso, con esa hierba verde, que parecía una alfombra de terciopelo. Y las florecillas brotaban entre ellas. En el jardín crecían dos alberchigos verdes. Entonces, en los ramos de los árboles aparecían unos pajarillos piando dulzuramente. Los niños decían, qué felices seríamos si pudiésemos entrar ahí. El gigante tuvo que hacer un viaje de 7 años. ¡Buah! ¡Qué largo es, ¿no? Entonces, los niños aprovecharon y entraron. Pero un niño no entró porque pensaba que iba a llegar el gigante, pero no fue así. El niño entró al jardín y justo ese mismo día habían pasado los 7 años. ¡Qué lento ha pasado el tiempo, eh! Y los niños, cuando vieron al gigante, los niños se fueron corriendo llenos de miedo. Porque el gigante les dijo con voz de trueno, ¡salid todos de aquí, de mi castillo y de mi jardín! ¡No permitirá que nadie se aproveche de él! Él se puso muy furioso y le daba todo. Y no podía aguantar, porque se puso muy furioso, porque entraban en el jardín del gigante. Él se quedó solo y los niños estaban jugando siempre, hasta que un día llegó la primavera. Y llegó la primavera a todos los jardines, menos al gigante. Como los árboles, ni la hierba, ni las flores, veían a sus amigos, los niños. Los niños vieron el jardín. Estaba gris, triste. Pero llegó el invierno. Y ¿sabes qué pasó? Que el invierno se quedó todo un año. Y el invierno dijo, ¡qué bien! ¡Vamos a pasarlo supe! Muy, muy guachi, lo vamos a pasar aquí. ¡Qué bien! Y al pasar medio año, el invierno se aburría. Y decía, ¡jo! ¡Qué aburrido, gente! Esto aburre ya. Invitaremos a nuestros amigos el invierno y el granizo. Y ellos invitaron a sus amigos el invierno y el granizo. Entonces vino arrasando. Y el granizo vino rompiendo las cestas. Y no, casi destroza la chimenea del gigante. Y el gigante dijo, qué egoísta he sido. Debí permitir que los niños pudiesen jugar en él. Y se había colado un niño pequeñito, que él fue así salvado. Porque no quería que le pillara el gigante. Entonces, el niño quería subirse a una rama de árbol, pero él no podía subirse porque sus brazos no podían. Entonces viene el gigante y lo ve con una cara de dulzura. ¡Oh, qué monada! Y el gigante le decía, ¿y yo qué tengo por dentro que me da esto? ¿Por qué? Entonces el niño le ve al gigante y pensaba que le iba a hacer daño, pero él no sabía quién era. Y porque estaba llorando y tenía los ojos llenos y no podía ver nada. Como cuando si vosotros veis, no podéis ver. Entonces ayudó al pequeño niño y se fue. Y ¿sabéis lo que pasó? Que en la esquina más apartada desapareció. Entonces vinieron los niños y le vieron. Y dijeron, ¿por qué has hecho eso, gigante? Porque tú no eres así.
Entonces el gigante no se volvió, no fue egoísta nunca jamás. Y el gigante, ¿sabes? Pasaron los años y el gigante se hizo viejito. Entonces volvió a aparecer el niño. Pero, ¿sabéis? Los niños podían jugar y entrar. Jugaban al pilla-pilla, al escondite, al béisbol, a todo lo que vosotros, ellos querían. Entonces, ellos jugaban y jugaban y el gigante vio a los niños, pero él no podía bajar a jugar con ellos. Entonces apareció otra vez ese niño, pero no, fue pequeño. Ya había crecido, era por aquí, ya. Entonces, ¿sabéis? Que él se había ido. Y el gigante bajó. Mira, lo pasó, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Y el gigante fue corriendo, pero no tanto. Fue caminando un poquito corriendo y le preguntó al niño. ¿Qué haces tú por aquí otra vez? Entonces, después, el gigante se queda al lado del niño y después se sienta y le dice, ¿qué haces tú por aquí? Gracias. Gracias por vuestra atención. El gigante, gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado mi presentación.